El Mañana presenta reportajes especiales. Hola, ¿qué tal, Laredos, pueblos circunvecinos, mundo en general? Bienvenidos a este nuevo segmento que hemos denominado Historias de Vida. Adriana Martínez, un caso que amerita estar en Historias de Vida, el lado humano de nuestra gente. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos cómo has reaccionado con respecto al tratamiento de quimioterapia, cuándo fue la última vez o cuántas sesiones de quimioterapia has asistido. Pues apenas llevo una porque programaron la segunda, pero no me la pudieron dar porque tengo mis plaquetas muy bajas. ¿En qué andas de plaquetas? Traigo 70 de plaquetas. ¿Y lo normal? Lo normal son 300 o 250 mínimo. Esto quiere decir que con un grado de plaquetas como el que traes, ¿no resistirías una quimioterapia? No, precisamente por eso el doctor me la reprogramó. Ya van dos veces que me la reprograma, el 14 de diciembre y el 28 de diciembre. Fui a Monterrey y pues nuevamente me dice el doctor que traigo las plaquetas bajas. También me salió un problemita en el hígado. El hígado me está creciendo. El doctor me comenta que posiblemente tengan que bajar la dosis de la quimioterapia porque pues si él me sigue dando esas quimios, pues me van a fregar el hígado. O sea, el hígado, hay que recordarle a nuestra audiencia que es el filtro de la sangre. Entonces, mucho medicamento atrofia el hígado y atrofiándose el hígado no hay mucho que hacer, ¿verdad? Sí, entonces por eso dice que puede bajar la dosis de la quimioterapia, pero las quimios serían por semana, ya no serían cada 3 semanas o por mes, sino por semana una quimioterapia. Eso también quiere decir que aumenta la necesidad económica. Sí, aumenta porque pues ya no me daría tanto tiempo para juntar la cantidad, sino pues una semana pues no es nada, de volada se van los días y pues sí aumenta más mi necesidad en cuanto a para cubrir los gastos y estudios que me pidieron también, porque me pidieron estudios para el hígado y me tengo que ir a hacer estudios. Yo creo que igual esta misma semana me voy para hacerme los estudios y también me tengo que hacer transfusión de plaquetas porque si no suben pues no me dan la quimio. Y la verdad ya tengo mucha necesidad de recibirla porque mi bolita que tengo en el hombro, pues me está creciendo. ¿Qué tanto? A ver, ¿nos puedes mostrar? A ver, vamos a ver. Hay que recordarles que para poder ayudar a Adriana, lo que necesitamos es sangre tipo O positivo. Ahí está, ahí la están viendo, sí, en efecto, ha crecido dramáticamente. Pero bueno, esto tenemos la fe, la esperanza de que esto disminuya. Podemos atacarlo, ¿no es así, Adriana? Sí, pues lo podemos atacar pues con la quimioterapia. Yo creo que el tiempo que pierdo es oro. Tomando en cuenta lo que usted está escuchando y viendo, ya no tenemos mucho tiempo y desde mañana usted haga un esfuerzo. Contamos con usted, haga un esfuerzo. Esto es en ayunas. ¿Que se presente a dónde? En el Hospital General. Nada más dan mi nombre, Rosa Adriana Martínez Medina, que van a donar pues para... Soy yo positivo, pero igual pueden ir a donar de cualquier tipo y ahí me la canjean. Es nada más una unidad por persona, entonces yo ocupo lo que son 5 plasmas, entonces pues nada más eso, ¿no? Que vayan ahí al general, dan mi nombre y ya donan. ¿Cómo vamos con los platillos? Porque qué bárbara, qué mano, qué sazón tan suculenta tiene tu madre. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer a nuestros angelitos que quieran realmente probar algo delicioso y muy económico? Sí, pues pueden pedir chiles rellenos, milanesas de res, de pollo empanizadas, ensaladas, tamales, el platillo en 50 pesos. ¿Los tamales la docena? Igual en 50 también, nada más que nos avisen un día antes para nosotros prepararnos.
y poder tenerlos a tiempo. Muy bien, perfecto. Entonces el teléfono a donde pueden marcar y hacer su pedido de los tamales o del platillo. Hay que recordarles que no hay de todo, pero esto es por eso que le pedimos que usted con anticipación diga, yo tengo ganas que nos preparen unos chilitos rellenos o algo. Entonces van a marcar a qué teléfono. Es 867-181-2600. Perfecto. También les pedimos amablemente la gente que ha pasado por casos similares. Han dado muchos de ustedes con alternativas sensacionales que les han dado resultado. Medicina alternativa. Si usted tiene conocimiento de algún medicamento, algo, hierbas, lo que nos digan, tratamos. Porque pues la fe no decae, ¿no, Adriana? No, la verdad que no. Pues el día de hoy tuve que ir al doctor porque pues no he podido caminar muy bien porque me duele mucho mi pierna. El día de hoy fui con el médico, me sacó una radiografía y el doctor de aquí pues me comenta que se trata de una metástasis en el hueso. ¿Cómo es esto? A ver, ¿hay otro tumor en la pierna? Sí, en el tobillo está empezando a crecer algo ahí. Pues claro que tengo que ir a Monterrey para confirmarlo, pero el doctor me dice que sí, que se trata de una metástasis, que igual como ya viajó al pulmón, pues es posible que viaje a cualquier parte del cuerpo. Entonces, la verdad que fui porque ya no tolero el dolor. En las noches me despierto en la madrugada y no puedo dormir casi, y ya por eso hoy le pedí a mi mamá que me llevara. Ya tenía como 4 días que no dormía y pues me dio algo, un medicamento, pero la verdad que no me disminuye mucho el dolor ahí está. Entonces me duele la pierna, me duele el brazo casi no lo puedo mover por la bolita que tengo en la espalda. Pues que sintamos esas alas alrededor de Adriana y que realmente podamos sacar esto adelante. Así que les vamos a recordar el teléfono que usted puede realmente hablar para, caramba, ya sea ayudar donando o bien si usted tiene ganas de probar estos deliciosos platillos que son realmente sensacionales, al 867-181-2600. Y este es el teléfono tuyo, Adrianita. Así es mi teléfono, ahí me pueden llamar o me pueden localizar también por Facebook. Me pueden escribir mandándome un inbox o algo y ya yo los tomo en cuenta para hacerle su pedido. ¿Cómo te localizan en Facebook? Como Adriana Martínez. ¿Adriana con doble I? Sí, Adriana con doble I y Martínez con doble I igual. Ahí pues que me manden un inbox y ya yo los tomo en cuenta. ¿Qué dicen tus hijos cuando te ven regresar de un martirio como es esto de recibir una quimioterapia que no es nada agradable? ¿Notan ellos el cambio? Pues sí, pues los efectos secundarios que me deja, pues ven que no me puedo levantar en días de la cama o cosas así. Pues no, lo único que hacen es abrazarme y decirme que me quieren mucho. ¿Y es como una medicina? Sí, porque pues es por ellos que yo estoy luchando más que nada, porque ellos me necesitan. Vamos a salir adelante. Bueno, pues esta es la actualización del caso de Adriana y sabemos, yo le digo a Adrianita, tú no te preocupes, de mí te acuerdas, tenemos unos seguidores de oro y vamos a salir adelante. Les doy muchísimas gracias y que Diosito los bendiga y les multiplique por lo que están haciendo por mi hija. Si le encargan tamales, porque yo he visto, sí, hacer tamales no nada más porque a uno se le ocurre, o chiles rellenos, ¿cómo lo haríamos? Usted no se raja, usted si hay que desvelarse y hacer tamales, los hace. Sí, claro que sí. Pues nada más me avisan un día con anticipación para yo programarme. Y pues hacer lo que me estén pidiendo. Pueden pedir chiles rellenos, milanesas de pollo, de res, menudo, pozole, lo que se les antoje. Nada más hacen su pedido y ya yo ya se los hago. Y pues no son caros, son los dos, estoy dando en 50 pesos porque sé que ahorita la situación está muy difícil y yo lo que quiero es poder apoyar.
poder apoyar y sacar a mi hija adelante. Pero no ha perdido la fe, ¿verdad? No. Sí, sí se puede. Sí se puede y con la ayuda de ustedes, que nos puedan ayudar, estaré eternamente agradecida. Desde ya, desde ahorita, muchas gracias por la respuesta a esta llamada. Casos de vida, lado humano de nuestra gente. Adriana Martínez. El Ángel del Aire. Reportajes especiales. ...90 años de tradición periodística. El Mañana.